Hola a todos, hoy me ha llegado el nuevo material de Kumon, nivel 3A, lo que al final había acordado con el profesor, así que voy a comentar un poquito cómo es este nivel y a mostrar un poco el material que me ha llegado y un poquito de mi opinión personal. Comenzamos. Bueno, ya en otro vídeo, en un vídeo anterior, comenté un poquito, pues, más o menos lo que pensaba también y cómo era la mecánica de este curso Kumon a distancia. Y la verdad que, bueno, yo personalmente me gusta el método porque se me hace muy fácil recordar el vocabulario y como supongo yo que casi en todos los idiomas, pues familiarizarlo también con otras cosas te ayuda a recordarlo y tal. Pero esta mecánica que utilizan los de Kumon, pues la verdad es que la veo muy bien. Por lo menos para mí, en mi opinión personal, la veo muy bien a la hora de recordar lo que es vocabulario y prácticas de escritura. Que es hasta el momento lo que he estado haciendo con el material que me ha enviado el profesor. ¿Vale? El profesor, el primer material que me envió, ya se lo entregué. Vio el tiempo estimulado y después de la conversación que tuvimos con online, pues decidimos que, bueno, decidió sobre todo él, que me adelantaría ya un nivel más para ver qué tal iba, porque sí que se me hizo bastante fácil. Con los conocimientos que tengo a día de hoy del japonés, pues se me hizo muy sencillo. Entonces voy a empezar, bueno, ya he empezado con nuevo material, la verdad, nada más abrirlo, ta, 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 me puse las pilas. Y continué un poquito con el vocabulario que se tenía en el modelo anterior, el nivel anterior, perdón. En este caso ya se está integrando también mucho las conjugaciones, la utilización de partículas y los verbos, ¿vale? Que ya esta cosa ya pues sí me interesa un poquito más, ¿vale? Porque aquí ya entramos un poco más en el ajo de lo que a mí me va interesando y la verdad pues como en los otros ejercicios igual te entra en los dos CDs que ya los tengo pasados al ordenador. Lo tenemos. Y igual que en el modelo anterior, pues ponemos el CD tal y como nos indica aquí el ejercicio. Primero ponemos el CD, leemos, seguimos, escuchamos y seguimos las instrucciones del CD, que más bien es escuchar lo que nos dicen en cada página, repetirlo con la entonación en la que escuchamos en el CD para no entonarlo mal ni pronunciarlo mal. Recordemos que el japonés, la verdad, es muy importante saber entonarlo y saber dónde aplicar los acentos para poder diferenciar una palabra de otra, ya que muchas son parecidas, se escriben igual, se pronuncian igual, mejor dicho, pero depende del acento. Parece que se pronuncian igual, me corrijo yo mismo, pero no es así. Depende del acento, pues significan una cosa u otra, con lo cual los acentos son muy importantes, que no los tiene, solamente el acento, lo que es la fuerza de la vocal donde se aplica. Y bueno, igual que en el otro, pues aquí vemos que nos vamos repitiendo los vocabularios, utilizamos el método de reconocimiento para, es muy sencillo, con dibujitos, para saber lo que está haciendo cada cosa, cada personaje, dónde está. Aquí ya nos empiezan a enseñar cómo diferenciar, utilizar el arimas y el imas, el estar para cosas inanimadas. Bueno, también podemos ver que seguimos utilizando la práctica de escritura. En este caso ya no es tan grande como en el
en el nivel 4 son más pequeños y ya se nos empieza a enseñar aquí, bueno, aquí porque ya lo escribí yo, pero ya no te ponen tanto la forma en la que tendrías que hacerlo, sino ya para que tú practiques por ti solo, ¿vale? Y las prácticas de escritura también utilizan los verbos para que así se te vaya quedando. Es que, o sea, para mí esto es genial porque aparte de escribirlo y tal, pues ya vas recordando los adjetivos, verbos, en fin, vocabulario, todo. Y nada, por momentos, bueno, pues la misma mecánica, sencilla, para mí factible, que me ayuda. Por los momentos, la verdad que lo que es vocabulario, sigo teniendo un poquito de nivel aquí también, porque bueno, casi todo el vocabulario que estoy viendo aquí, por lo menos en estos primeros ejercicios que he hecho, y como muestro aquí en el tiempo aplicado para los 5 primeras páginas de ejercicio, pues lo voy haciendo un poquito rápido porque pues también lo sé, ¿vale? En este caso, pues la mayoría de vocabulario y tal, pues lo reconozco, con lo cual, por los momentos, se me está haciendo sencillo. Ya cuando empiece este nuevo tocho, pues vamos a ver qué tal. Si depende de lo que diga también el profesor y lo que le comente, pues subimos un nivel o seguimos en las mismas. O bueno, ya esa es cuestión, ya tema personal, para saber qué nivel voy acordando. Pero bueno, más o menos aquí lo que a ustedes les interese, supongo yo, que es el método de enseñanza, cómo funciona. Y lo dicho anteriormente en otros vídeos, voy recopilando los datos, voy escaneando todo lo que es el material y ya cuando tenga tiempo y el servidor resucite entre la ceniza, pues colgaré el material para que sea accesible para el que quiera pues probar este método y si le gusta pues adelante. Yo por los momentos lo recomiendo. Tengo un sabor agridulce con el referido al referente a lo que es el tema distancia, porque en mi caso se me hace como un poco lento a la hora de recibir el material. Lo que es el hecho de enviarlo y recibirlo, pues se me hace un poco lento, ¿vale? Que creo que pierdo tiempo allí en eso. Entonces, es el único pero que le encuentro a este método. A lo que si tuviera la escuela cerca, pues sería otra cosa, ¿no? Porque sería presencial y supongo que sería muchísimo más efectivo. Que el presencial es, bueno, de entrada ya muchísimo más efectivo. Pero bueno, creo que seguiré. Voy a seguir con este nuevo nivel, a ver qué me parece. Y si veo que sí, porque igualmente con el otro aprendí, no he dicho que no haya aprendido, pero si veo que con este es un poquito más mi nivel de japonés en lo que es de aprendizaje, pues seguiré hasta el comienzo del curso. Comienzo del curso. Así que el curso de la academia. Así que nada, espero que le haya gustado el vídeo y este resumen de este nuevo nivel 3A. Así que nada, hasta la próxima y espero que les haya gustado. Venga, un saludo. Bye.